Bo día a todas, a todos. En nome da Asociación Galega de Editoras, é un placer eh, recibiros aquí a, a, Isabel Pérez Gálvez e a Carolina Fenol Espinosa, que veñen en representación do Ministerio de Cultura, da Oficina Europa Creativa Cultura, e que nos van a, a bueno, pues abrir un pouco de luz sobre como mellorar a nosa internacionalización, porque realmente, hoxe pola mañá, a utilidade destas, destas xornadas Eh, pode ser eh, fulcral na, na apertura a novos, a novos mercados dos nosos, das no, da nosa edición e dos nosos libros. A veces que unha das dúas grandes eivas do noso sector é as trazar pontes cos, con outros mercados. Non? A falta de un instituto ou de un organismo que nos sexa útil, que nos apoie internacionalmente, eh, de políticas que axuden nese sentido, eh, sumarnos ou estar atentos a accións como, como as que hoxe nos vai a traer a Isabel e, e Carolina, pois pode ser moi importante. A outra eiva do noso sector, como ben sabedes, é a debilidade do mercado interior. Non? Hoxe falaremos do, do mercado exterior e de como e de como trazar pontes e como conseguir eh, financiamento para os nosos proxectos e como presentálos e da maneira en que facelo, en que eh, como facelo. Eh, teremos unha xornada de mañá, unha xornada, espero que áxil, eh, Aquí estamos físicamente poucas persoas, esperemos que a, a, na conexión en rede estean bastantes máis eh, e entre todos intentaremos, bueno, pois pues, eh, eh, con elas e a, abertos tamén ao café que temos a media mañá, pois un pouco poñernos o día en este tipo de, de axudas que coidos son importantes e fundamentais para o noso sector. Nada máis, vou vos deixar con elas, este é simplemente un acto de benvida, grazas ao Consello da Cultura Galega que nos acolle unha vez máis aquí, teño que disculpar a ausencia da presidenta de Rosario, que está de viaxe non pode abrir as xornadas. Como asociación, é un placer recibirvos, e deixo vos, e eu me vou a sentar aí, e vos xa tomar esa palabra. Moita gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con, con nosotras, eh, todas las editoriales presentes, tanto in situ como, como online. Muchas gracias también a Enrique y a Silvia por toda la ayuda para la organización de esta jornada y, por supuesto, también al equipo del Consejo de Cultura Galega, a Rosa y a, y a Teresa. Eh, vamos a comenzar eh, la primera parte. En la primera parte nos vamos a centrar en la convocatoria específica de nuestro programa para el sector editorial. Pero antes eh, vamos a explicaros muy brevemente quiénes somos y dónde estamos, porque pensamos que es importante para que así, cuando decidáis contactarnos, tengáis toda la información en vuestra mano. El programa Europa Creativa Cultura, eh, bueno, Creativa, es el único programa de la Comisión Europea que apoya el sector cultural y creativo. Eh, se subdivide en dos subprogramas que seguro que conocéis a ambos. Por una parte está el subprograma Cultura, que es para el que nosotras eh, trabajamos, eh, que tiene todas las ayudas dirigidas a todos los sectores culturales, creativos y culturales, a de excepción del cine y el audiovisual. Porque para el cine y el audiovisual hay un programa específico que es Media, que seguro que habréis visto en más de una ocasión su logo en alguna película en el cine. Bien, pues. Nosotras trabajamos para cultura y ahí entran artes visuales, artes escénicas, patrimonio, literatura, arquitectura, diseño, etcétera. Todo lo que no es ámbito audiovisual. Y por otra parte, tenemos una tercera pata dentro del programa, que es el capítulo intersectorial, para que lo conozcáis, que son ayudas específicas para fomentar la colaboración entre el sector audiovisual y el cultural. Proyectos más híbridos, más marcados por la innovación. Etcétera. Y desde 2021, desde que comenzó el nuevo programa 2021-2027, porque nuestros programas se desarrollan a lo largo de septenios, contamos también con una línea específica para los news media, para los medios de comunicación y de información, para fomentar su pluralismo e independencia. Os lo comentamos también porque probablemente estáis en contacto con gente del sector para que bueno, eh, os suene y que sepáis que, que existe también esta, esta línea de ayudas dentro del capítulo intersectorial. La oficina, eh, cada país que forma parte del programa, que son 40 países y ahora veremos cuáles son, tienen sus puntos nacionales de contacto. En el caso de España, eh, para la, el, su programa Cultura solo hay una oficina de contacto. Y en este caso es la oficina Europa Creativa Cultura, en la que trabajamos Carolina y yo, y que estamos en el Ministerio de Cultura luego para el programa su programa media sí que existen diferentes oficinas en todo el territorio estatal hay una propia en, eh, en andalucía otra en euskadi otra en cataluña y la oficina media españa que da asistencia al resto de, de comunidades. el órgano de coordinación se encuentra también en el ministerio. estamos como ya hemos comentado algunos de los asistentes en la dirección general de industrias culturales propiedad intelectual y cooperación del ministerio. Concretamente la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, ahí está la oficina, el órgano de coordinación y está la oficina creativa cultura. Cuando necesitáis información sobre las ayudas que vamos a comentar hoy, aquí nos encontráis. Eh, os tenemos teléfono, email y eh, estamos a vuestra disposición. ¿Qué hacemos como oficina? Pues, aparte de informar, como vamos a hacer hoy, y promocionar las convocatorias del programa, damos, eh, ofrecemos consultoría y asesoramiento técnico gratuito como servicio público. Organizamos actividades como esta de hoy, ¿no? con otros agentes de los diferentes sectores. Participamos también en eventos eh, de los diferentes sectores culturales y creativos, de todos los ámbitos a los que nos dirigimos. Estamos en contacto, en diálogo continuo con. Con la agencia, con la Comisión y con la Agencia eh, de Educación y Cultura de la Comisión Europea, que es la que implementa este programa, somos miembros de los grupos de coordinación. Bueno, que también hay una red de europea. O sea, de la misma manera que estas ayudas o da la oportunidad de operar a nivel europeo, nosotros como oficina también tenemos nuestra red de oficinas Europa Creativa en todos los países participantes. Y comenzamos con lo más interesante. Dentro de Cultura tenemos seis líneas de financiación. En esta primera parte nos vamos a centrar en la de circulación de obras literarias europeas, que es la específica, la única que hay eh, propia para el sector editorial y del libro. ¿Y en qué consiste esta, esta convocatoria? Bien, como se ha visto, las convocatorias responden a unos objetivos y a unas prioridades. Y en este caso, la convocatoria de circulación de obras literarias europeas lo que pretende, por una parte, en primer lugar, es reforzar la circulación transnacional y la diversidad de las obras literarias europeas. Fomentar, este es un punto clave, la traducción y promoción de obras de ficción escritas en lenguas minoritarias para incrementar su circulación en mayores mercados, tanto dentro como fuera de Europa. En tercer lugar, desarrollar la promoción de la lectura, especialmente, especialmente entre el público joven. En cuarto lugar, eh, promocionar y preservar la profesión de la traductora literaria, de traductor literario, incluyendo el principio de una remuneración justa y unas condiciones de trabajo adecuadas. Por ejemplo, en esta convocatoria, cuando os acerquéis a las bases, veréis que se pide concretamente que las editoriales deben de asegurar que el nombre del traductor o la traductora aparezca de forma visible en el libro publicado, preferiblemente en la portada. Entre otras cosas, eh, la cuarta prioridad eh, que está relacionada con la línea. Eh política de la Comisión Europea de apoyar a Ucrania y a su sector cultural europeo, que es que en estos proyectos que se han de presentar en esta eh, convocatoria, si algún solicitante decide eh, apoyar de alguna manera la traducción de, de obras al ucraniano para población desplazada, eh, es posible también. Pero ahora os explico un poco más en qué consistiría esto. De manera transversal, eh, estas son las prioridades que deben de seguir las propuestas, pero también de una manera que atraviese todo el proyecto, se ha de tener en cuenta estas prioridades que vamos a mencionar, que no es solo de esta línea de ayuda, sino de todas las convocatorias de Europa Creativa y otros programas europeos, que es que el proyecto ha de ser lo más inclusivo posible, lo más sostenible posible. Eh, ha de tener en cuenta ya desde el inicio, desde su diseño, que el proyecto tenga en cuenta eh, eh, aspectos medioambientales, de intentar evitar eh, bueno eh, luchar contra, contra el cambio climático desde su, desde su parcela, desde, desde el proyecto, y eh, la igualdad de género también debe estar presente. Entonces, esto tiene que estar presente a lo largo de todo el proyecto, como prioridad transversal, al margen de las propias de la convocatoria que os hemos mencionado criterios de elegibilidad. ¿Quién puede presentarse a estas ayudas? Bien, se puede hacer tanto eh, a título individual, una entidad, una editorial, una agencia literaria, una librería o como consorcio, es decir, con varias entidades eh, colaborando conjuntamente. Si es como consorcio, eh, hay una figura que es la del coordinador y otra figura que es la del socio. Entonces, el coordinador siempre va a ser el interlocutor con la agencia y con la comisión. Y ha de asegurar esa buena comunicación entre los socios. Y esta figura se ha incorporado porque anteriormente, en el anterior programa 2014-2020, solo existe la posibilidad de presentar solicitudes a título individual. ¿Qué ha ocurrido? Teniendo en cuenta esta prioridad de fomentar la cooperación dentro de la cadena del sector, de valor del sector, se ha incluido ya esta posibilidad para que de esa manera se haga efectiva esa colaboración entre editoriales, distribuidoras, bibliotecas, librerías, etcétera. Entonces, hay estas dos posibilidades. Como editoriales, podéis optar por alguna de ellas dos. Quien puede participar? Tienen que ser siempre organizaciones con personalidad jurídica, activas en el sector editorial y del libro, como os he dicho, las diferentes agentes, editoriales, distribuidoras, agencias, bibliotecas, etcétera, librerías. El coordinador debe de contar con una trayectoria de al menos dos años en la fecha de cierre de la convocatoria, que es el 16 de, de abril. Han de estar estas organizaciones establecidas en alguno de los países participantes del programa de Europa Creativa y desde 2021 también pueden participar eh, autónomos que sabemos que es una figura común dentro del sector que es lo que en, en, en la base de la convocatoria se denomina sole trader pues que sepáis que, que es posible luego veremos que hay aspectos que valorarán independientemente de si es una organización o un autónomo como la capacidad operativa y financiera ¿Quiénes participan en el programa? Esto es importante saberlo porque eh, si no, no es elegible. Es decir, hay que tener en cuenta qué países participan para, en ese, en ese interés que tengáis de traducir a determinadas autoras o autores eh, al gallego, al castellano u otros idiomas, tienen que ser autores residentes o nacionales de estos países participantes. Entonces, aquí tenemos a los 27 Estados miembros de la Unión, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Que nunca sé cómo se pronuncia. Luego tenemos Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, República Serbia y territorio de Kosovo. Y otros países, países vecinos como Armenia, Georgia, Túnez en la costa mediterránea y Ucrania. Estos son países que decidieron firmar un acuerdo de colaboración con el programa. Entonces, eh, autoras, escritores, agencias eh, editoriales que estén eh, asentadas en estos países son elegibles. ¿Qué tipo de actividades son financiables dentro de la convocatoria de circulación de obras literarias europeas? Por supuesto, la traducción, pero no solo la traducción. La publicación de las obras, la promoción, la distribución y también otras actividades que eh, ayuden a impulsar el proyecto y que aborden temas y prioridades de la convocatoria, de estas que os he eh, comentado al principio. Presupuesto. Esta ayuda cuenta con un presupuesto total de 5 millones de euros pretende apoyar alrededor de 40 proyectos. la anterior convocatoria sí fueron unos 41 o 42. El porcentaje de cofinanciación, que esto os interesará también mucho, es del 60%. Esto que significa que la ayuda os aporta hasta el 60% del coste total del proyecto. El 40% restante lo tiene que aportar la editorial o el consorcio, si os presentáis. Eh, en la modalidad de, de consorcio. Y la duración máxima de los proyectos es de 36 meses. Esto no quiere decir que tengáis que llegar hasta los 36. Según el tipo de proyecto, la dimensión que tengáis, pues tenéis esa, ese margen. Existen tres categorías. Esto también es nuevo desde 2021. Eh, tenemos la de pequeña escala, media escala y gran escala. ¿Y cuáles son las características de cada una? Bien, pues en pequeña escala... Eh, tu proyecto tiene al menos que incluir cinco obras para traducir, mínimo cinco. La ayuda máxima que podéis solicitar es de 100.000 euros y el proyecto, la propuesta, la solicitud puede ser tanto a título individual como, como consorcio. En media escala, eh, la propuesta tendría que proponer al menos 11 obras, la máxima ayuda son 200.000 euros y la solicitud puede ser también eh, individual. O conjunta Y por último, la gran escala, y esto es una novedad de este año, eh, relacionada con la solicitud, eh, para gran escala la solicitud tiene que presentarse siempre como consorcio, no hay opción individual. La traducción ha de ser de al menos de 21 títulos y la máxima ayuda son 300.000 euros. Estas son las características eh, básicas. ¿Qué tipo de proyectos son los que. Eh, se acogen a esta convocatoria. Bien, como hemos dicho anteriormente, eh, el paquete mínimo de obras literarias eh, europeas para traducir ha de ser de cinco, cinco títulos y tiene que responder a una serie de características. En primer lugar, contribuir a la diversidad de la, litura, de la literatura en el país o países a los que se dirige el proyecto, incluyendo obras de países infrarrepresentados, especialmente obras escritas en lenguas minoritarias o minorizadas. La estrategia de distribución ha de asegurar un amplio y fácil acceso, como vais a ver, están relacionadas con las prioridades que hemos mencionado anteriormente. Asegurar un amplio y fácil acceso a las obras por parte del público general. Recordad que el público joven es importante. La estrategia de promoción ha de contribuir a la promoción de la lectura. Fomentar esa colaboración ¿no? que hemos comentado entre los principales actores del sector, eh, los autores, las traductoras, los editores, las distribuidoras, los libreros, bibliotecarios, los festivales de literatura, eventos literarios, etc. Contribuir a la visibilidad, como hemos dicho, de eh, los traductores y las traductoras y el respeto a una remuneración justa. Estos son aspectos clave que tienen que estar presentes en la propuesta. Y abarcar. Las prioridades transversales que os hemos mencionado anteriormente, que mi compañera Carolina explicará un poquito más, como la inclusión, la igualdad de género y el impacto medioambiental. Os recomendamos que echéis un vistazo a esta publicación, Translators on the Cover. Es una publicación que se hizo junto a expertos de diferentes Estados miembros de la Unión, junto con la Comisión Europea. Y, de alguna manera, es el documento que ha vertebrado eh, la convocatoria en todo lo que tiene que ver con el respeto eh, a la profesionalidad de, de los traductores y una remuneración justa. Entonces, sí, es un documento muy útil para que podáis elaborar vuestra propuesta y eh, argumentar bien cómo vais a defender esa prioridad ¿no? de promocionar y, eh, y asegurar unas condiciones justas para. Para, para esta profesión. Os dejamos aquí otros documentos de interés por parte del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores. Esta presentación podemos compartirla, así que ahí tendréis todos los enlaces. Cuando leáis la base de la convocatoria, veréis que es que se menciona específicamente este informe en ella. Lenguas elegibles. Este ha sido un nuevo cambio en este año. Anteriormente, quienes estáis familiarizados con las ayudas, eh, sabéis que existía un apartado que era lenguas elegibles. Y ahí se mencionaba pues, lenguas oficiales, cooficiales, que aparecen en la, constitu en la Constitución de los países miembros eh, participantes. Esto ya no aparece. Eh, hay cierta ambigüedad. Esto quiere decir que, bueno, de alguna manera, se, se ha expandido un poco la posibilidad de incluir a ciertas lenguas y traducir a ciertos idiomas. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta para saber si esa lengua va a ser elegible o no? Bueno, por supuesto, tener en cuenta esos, eh, esa, esos países participantes, esos 40 países participantes, pero sobre todo mirando a los autores. O sea, que los autores y las autoras que, eh, que seleccionéis sean nacionales y residentes en alguno de estos países. Si, por ejemplo, hay una autora, como ha habido en proyectos eh, anteriores, que eh, escribe en turco, pero es residente en Alemania y forma parte del patrimonio literario alemán, es elegible. ¿De acuerdo? Entonces, hay ese tipo de posibilidades. Lo importante es que el autor o la autora sea nacional o residente en alguno de los países. Y que, por supuesto, porque podéis decir, si es elegible, vive en Serbia o vive en Francia. Pero también otra característica que tenéis que tener en cuenta y que está relacionada con el criterio de relevancia que luego Carolina explicará en más detalle, es que, por supuesto, esa selección de autores también tiene que eh, aportar a la diversidad de la literatura europea ¿no? y a su patrimonio literario. Por lo tanto, hay que jugar con ambas cosas. O sea, de dónde proviene el autor y también su trayectoria, qué significa para el patrimonio literario de su país, de los países a los que se va a dirigir el proyecto, etc. El listado de lenguas lo vais a encontrar en la Creative Europe Database for Books. Es una base de datos que también es una novedad de este año que, que Carolina os explicará también a continuación. Que sepáis que el latín y el griego antiguo son idiomas elegibles, aunque la base de datos aparecerá en griego simplemente, pero que sepáis que. Que, que se pueden seleccionar obras en estos idiomas. Y por último, algo muy importante es que todos los proyectos tienen que tener una dimensión inter, eh, transnacional. ¿Esto qué significa? Que no es posible la traducción, es posible, pero no va a ser en el, punto, en el criterio de relevancia y la evaluación, pues no va a ser igual de valorado, de la traducción de un idioma oficial de, de un país. ...a otro idioma oficial del mismo país. Es decir, si os planteáis hacer un proyecto... ...entre eh, de, como lengua de, destino, eh, lengua de origen euskera y lengua de destino eh, galego... ...si este proyecto no plantea una estrategia de distribución... ...más allá de las fronteras estatales, no es recomendable. Hay que intentar ir más allá de las fronteras estatales... ...porque uno de, de los objetivos de la convocatoria... ...es fomentar esa circulación transnacional de obras eh, literarias europeas. Obras elegibles pueden ser obras en papel y formato digital, e-books y audiolibros, obras de ficción, esto lo remarcamos, esta ayuda solo va dirigida a ficción, independientemente de su género, novela, relato corto, teatro, obras radiofónicas, poesía, cómic, literatura joven, libro ilustrado, infantil, etc., las obras de no ficción no son elegibles, ni autobiografías, ni biografías, ni guías de turismo, obras del ámbito de las humanidades, ciencias sociales, solo ficción. Las obras deben de haber sido publicadas con anterioridad. Las obras también han de ser escritas, como hemos dicho, por autores o autoras residentes o nacionales en los países participantes y que forman parte del patrimonio literario de un país elegible. Y también eh, no deben de haber sido eh, ya traducidas a la lengua de destino, a no ser que justifiquéis y expliquéis que una nueva traducción es necesaria. Sabemos que hay muchos autores que cuentan con traducciones de hace incluso décadas y se necesita una revisión de su obra. En ese caso, si se explica y se justifica, no hay problema. Criterios de selección y exclusión. Eh, bueno, vuestra propuesta eh, va a ser analizada al margen de ser. Eh, evaluada según los criterios de, de selección que explicaremos a continuación. Eh, unos criterios básicos que son los de capacidad operativa. es decir, tenéis que demostrar en vuestra propuesta que, lógicamente, tenéis el conocimiento, el know-how, las cualificaciones, los recursos operativos, recursos humanos, trayectoria, conocimiento, para llevar a cabo el proyecto. esto será evaluado en el criterio de project management. y si vuestra propuesta fuera seleccionada, es ahí cuando se lleva a cabo el análisis de capacidad financiera. Es decir, van a comprobar que tenéis los suficientes recursos económicos para eh, poder implementar el proyecto con, con calidad. Pero esto una vez que el proyecto es seleccionado. Y ahí os decimos que eh, si el proyecto ha sido seleccionado, desde la comisión y la agencia hacen todo lo posible para dar facilidades para que el proyecto salga adelante. Y los casos de exclusión, los habituales, bancarrota, incumplimiento de obligaciones tributarias, etcétera. Muy brevemente, porque este apartado eh, lo va a explicar mejor Carolina, que sepáis que hay cuatro criterios de evaluación. En primer lugar, relevancia. En segundo lugar, calidad de lo, del contenido de las actividades. Estos dos apartados eh, son los que tienen mayor puntuación, hasta 30 puntos. Luego, en tercer lugar, la gestión del proyecto, y en cuarto lugar, la difusión. Tanto la gestión como la difusión, el máximo de puntos que podéis obtener es 20. Para que vuestra propuesta sea eh, seleccionada, eh, bueno, pase el corte, luego ya que recibáis la ayuda es otra cosa, porque dependerá de, 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 del, del presupuesto, de la competición dentro de la convocatoria, etcétera, pero para que pase al siguiente nivel debe de contar al menos con 70 puntos. Si no, no continúa el proceso. Si sí, vuestro proyecto es seleccionado, eh, que esto eh, siempre interesa saberlo, el, la prefinanciación que vais a recibir al comienzo del proyecto es de un 80% y generalmente se abona eh, en un margen de 30 días una vez que se ha firmado el acuerdo de subvención. Y el restante, el 20% restante, lo vais a recibir al finalizar el proyecto y una vez que hayáis presentado vuestro final report, vuestro informe final. Hablamos de cronograma para que tengáis claras las fechas. Eh, esta convocatoria se abrió en, en enero. Eh, se cerrará el próximo 16 de abril a las 5 de la tarde. Os aconsejamos que si os animáis a enviar alguna propuesta, no lo dejéis para el último día, por lo menos tres días antes, porque los problemas técnicos informáticos comienzan a aparecer, hay que validar documentos y no hemos encontrado con emails muy dramáticos de personas que eh, en el último momento, después de trabajar un año en la propuesta no han podido enviarlo y se ha quedado ahí. Entonces, por favor, eh, tener bien presente eh, esto. En mayo-julio se llevará a cabo la evaluación. En octubre se informará sobre los resultados a la vuelta de, del verano. Y eh, la firma del acuerdo está de subvención para aquellos proyectos seleccionados está prevista para enero del próximo año, en 2025. Y doy paso a mi compañera Carolina, que os va a explicar el proceso de solicitud, formularios y, y presupuesto. Muchas gracias por, por acogernos a, a la Asociación Galega de, de Editores y también al Consejo. Y, y gracias por acompañarnos hoy a, a esta sesión, tanto quienes estáis online como, como aquí, que habéis hecho el esfuerzo de venir de manera presencial. Eh, yo me voy a centrar en la parte más técnica sobre el proceso de solicitud. Tampoco os, os quiero abrumar con detalles excesivos porque, como decía Isabel, nosotras estamos luego para... Responder a las consultas tanto aquí como, como más adelante si, si os surgen otras dudas. Así que lo que creemos es, que es importante es que os hagáis un poco la imagen de conjunto de, de qué supone eh, meterse en, en este, un proceso de solicitud como estos. ¿no? Eh, bueno, lo primero de todo es eh, registrar a la editorial o a la organización con la que se vaya a participar o si eres autónomo en el portal de participantes de la Comisión Europea, Funding and Tenders, porque desde ahí se gestionan tanto las eh, convocatorias de los programas que se llevan de, desde la Comisión como la fase de implementación también de esas, de esas ayudas una vez que ya eres beneficiario. Pero el proceso es muy sencillo con una dirección de correo, creas una cuenta que se llama EU Login, con una contraseña, y después tienes que insertar los datos de la organización. A partir de ahí ya tienes un número PIC de nueve dígitos, que es lo que te permite participar, ya sea como líder o como socio, en cualquiera de nuestras convocatorias. Tenemos enlaces ahí y en otras presentaciones que explican de manera muy detallada, paso a paso cómo hay que hacerlo, pero de verdad que no, no se trata mucho. ¿no? Entonces, bueno, desde nuestra propia web, en la sección convocatorias, podéis entrar a, al portal y en concreto a la sección específica para esta convocatoria y si no, directamente desde el portal te muestra todos los, los programas, seleccionas creativa y, y ahí te puedes elegir convocatorias abiertas, etc. Eh, bueno, una vez que estamos en la convocatoria, simplemente darle darle al botón de, de inicio y bueno veis también en, en la columna de, de, de la izquierda que ahí hay otra serie de información importante pues por ejemplo donde pone conditions and documents son eh, sobre todo las bases de la convocatoria que se, ese documento se llama call document y ahí es donde están bueno todos estos requisitos y condiciones que que os comentaba Isabel están muy bien detallados eso sí están en inglés, ¿no? Entonces, eh, bueno, también hay una incluso una sección para la búsqueda de socios, actualizaciones por si de repente hubiera que corregir algo en, en la documentación. Bueno, entonces simplemente es darle al botón de, de Start Submission, comenzar el proceso, eh, y ahí simplemente te dicen, te van a, eh, te van a preguntar si autorizas a la comisión a que empiece ya a compartir esa información internamente y con sus evaluadores. Para ellos es muy útil porque les permite ir haciéndose una idea de cuántos solicitudes se van a enviar, en qué idioma se va a hacer y, bueno, a nivel organizativo es, es muy útil para ellos. Entonces, bueno, si les dices que sí, que, que das la autorización, continúas, hay que indicar eh, cuál es el, el, el número PIC, el, el nombre de la organización y en la columna de la izquierda, ahí es donde te, se descargan los anexos. Luego lo explicaré mejor, pero básicamente es... El documento más importante que es el de la descripción técnica detallada, un Word y luego otra serie de, de anexos que, que veremos, ¿no? Bueno, pasamos a la fase de crear, crear la, eh, la propuesta. Ahí te van, a, eh, te van a preguntar también cuántas entidades participantes tienes, porque como os explicaba antes Isabel, eh, no es obligatorio, en función de la categoría depende, ¿no? Pero se pueden simplemente una editorial eh, por su cuenta puede pedir estas ayudas no necesitaría incluir ningún tipo de socio pero hay otros que sí lo hacen pues, por ejemplo con una empresa distribuidora de, de otro país o con otra editorial no entonces ahí se van poniendo eh, los datos y eh, seguimos avanzando y nos va a enseñar las tres partes realmente son tres partes aunque como decía la más importante es la descripción detallada del proyecto no la, las otras se, relle, se rellenan eh, más fácilmente. La parte A, que es online, que es eh, el cuadro el, eh, de la izquierda, el de editar eh, formulario. Luego, como decía, la, la parte B, ese Word que luego hay que pasar a PDF y, y anexar. Y una parte C, que se rellena online, que también eh, os la enseñaré. Ahora vamos a ver rápidamente esa nueva base de datos eh, que, se, eh, que se mencionaba antes, porque en convocatorias anteriores... Era simplemente descargarse una, una ficha y ahí incluir los títulos, autores y traductores, pero ahora no, ahora todo se centraliza para poder compartir toda esa, esa información y que esté más eh, eh, sistematizada. Eh, pero os comento un poco algo sobre la parte ah, eh, online. Simplemente, bueno, son datos administrativos, ¿no? Eh, poner un poco la información general de la entidad, de los participantes, el presupuesto, pero ya datos globales, nada, nada detallado. Y simplemente algunos, algunos detalles, que tampoco quiero entrar mucho aquí, pero eh, bueno, sobre todo porque la, la presentación la vamos a colgar y esto luego se puede ver detenidamente una vez que uno ya tiene claro que se va a presentar y, y, y que va, empieza a ver cómo hacerlo. Bueno, eh, algunos detalles que, que muchas veces a última hora te pones a ver esto y no entiendes muy bien, ¿no? Bueno, pues te, te tienes que indicar unas palabras clave, unas que ya están fijas, otras que, que tú puedes eh, decidir eh, libremente, pero es importante entender qué es cada cosa, porque, por ejemplo, en función de, de las palabras fijas, pues eh, esos datos que tú incluyes se utilizan para la evaluación de la propuesta, ¿no? Y eh, la parte C, los KPIs, que esto es algo nuevo, por eso queríamos mencionarlo, eh, aunque sea brevemente. Eh, Key Performance Indicators, eso ahora se aplica a todas las, las convocatorias. Y eh, bueno, en esta, esta es una sección permanente que se va actualizando a lo largo de todo el proyecto, porque como comentaba antes, también se utiliza para la fase de, de la implementación. Y son datos que por un lado utiliza la Comisión pues, para cuestiones más allá de la convocatoria ¿no? eh, o de las ayudas como por ejemplo seleccionar eh, casos de buenas prácticas y recopilar estadísticas, pero también para ir identificando qué objetivos y qué, qué prioridades eh, se están eh, escogiendo. ¿no? Simplemente saber que hay unos cambios, unos campos perdón, que son eh, obligatorios, pues en qué lugar eh, se va a celebrar eh, las actividades. En el tipo de proyectos, simplemente tener en cuenta que, bueno, lo he puesto en rojo porque eh, no coincide con las prioridades específicas de esta convocatoria, pero no hay ningún problema. Se pueden elegir de las que aparecen ahí las que sean más cercanas y no es un, un criterio relevante en realidad a la hora de evaluarlo. Bueno, sectores, etcétera, y dos campos más que no son, que no son obligatorios. Eh, bueno, y simplemente que hay que elegir eh, eh, el sector en el que te mueves, tan en este caso son todos del sector literario. Estos son datos que se preguntan, como decía, para otras convocatorias y entonces no son específicos de, de esta convocatoria. Y ahora sí, enseñaros brevemente esa nueva base de datos de Europa Creativa que se empezó utilizando eh, eh, para sistematizar la información sobre las películas que se iban financiando y ahora se amplía a los libros, ¿no? Eh, básicamente, bueno, se trata de rellenar un, un dossier, después darle al botón de eh, enviar y ahí se genera un PDF, que es esa, esa relación de títulos, el, el, el proyecto, el catálogo que, eh, el proyecto que quieres eh, traducir, que es lo que se adjunta después. Ahí entramos en la base de datos. Eh, decir también que solo se puede entrar una vez que se inicia el proceso de solicitud. Es decir, no hay un enlace externo y directo a esta nueva base de datos que te permita entrar y ir cargando eh, o generando tu dossier. ¿no? Existe una guía que te lo explica paso por paso, pero realmente es todo muy, muy claro y, y muy intuitivo. ¿no? Eh, aparecen ya los, um, los datos básicos de, del proyecto y se trata de bueno, empezar a añadir títulos, simplemente decir que es, obligatorio antes de incluir los títulos hay que darle al botón de búsqueda para asegurarte de que el título con el que tú vas a trabajar no se ha traducido ya anteriormente o que se ha traducido a otros idiomas pero lo que se hace es ya trabajar a partir de unos datos que, que ya están volcados no Piden toda una serie de información sobre pues, eh, el autor, eh, eh, él o, o puede haber más, de, eh, más de, un de, un, de un traductor también, si han tenido premios tanto la obra como la, eh, el autor-autora o los traductores. Y ya cuando eh, se incluyen todos esos datos, aparece, como decía, ese listado que se transforma en PDF y es lo que se, lo que se va a juntar. Y ahora ya empiezo con la, con la parte más eh, importante, aunque bueno. Haré un resumen, ¿no? para no extenderme mucho en el tiempo. Este es un documento en Word que ha de tener un máximo, una vez que se cumplimenta, un máximo de 70 páginas. Que os podáis hacer una idea del volumen... De, de la solicitud de la parte más eh, técnica, no, se puede rellenar en cualquier eh, lengua oficial o cooficial eh, co de, de la Unión, aunque se recomienda el, el, el inglés por cuestiones prácticas a la hora de elegir evaluadores, etcétera, es todo más fluido, pero tenemos el derecho de hacerlo en, ninguna, en, en alguna de, de, la, de las lenguas oficiales y, bueno, simplemente que no hay que alterar esa, esa plantilla, excepto quitar la primera página. Eh, porque si no, no sería válido. Entonces, bueno, esa, esa descripción técnica eh, tiene fundamentalmente cinco puntos, la relevancia, luego explicar la calidad del contenido de las actividades, la gestión del proyecto, que a veces en este apartado algunos se quedan un poco cojos porque no, no saben muy bien cómo plantearlo, eh, el tema de la difusión y el impacto. Y el paquete 5, el, el que es muy importante, porque eh, ahí tienes que explicar cómo vas a estructurar las actividades, todas estas actividades de traducción, eh, edición, eh, etc., en, en una serie de paquetes de trabajo que ahora explicaré con un poquito más de detalle. Parece una obviedad y bueno, casi me da vergüenza decirlo aquí, que, que estamos en, un, en el ámbito de la literatura ¿no? y, y el libro, pero es que... Por la experiencia nos obliga a seguir diciéndolo y es que hay que leer de verdad lo que te piden y responder a todo lo que te piden, porque muchas veces ni siquiera ocurre eso. ¿no? Y hay unas anotaciones en verde muy importantes también porque te dicen si esto es aplicable a tu caso o no. Como decía antes, estas plantillas eh, se usan para, para otros casos, ¿no? pero vamos, que ahí se menciona claramente el nombre de la, de, de la convocatoria, circulación de obras literarias y te pone NA. Eh, no aplicable, pues ya, ya sabes que no va para ti. Bueno, simplemente eh, indicase el acrónimo, eh, título y acrónimo del proyecto, ese eh, abstract va en la parte A y bueno, la relevancia, que es lo que, más, lo que más tiene peso, ¿no? Y además en caso de empate es lo primero que se va a volver a, a, a revisar, ¿no? Eh, por un lado tienes que, que, que explicar el punto de partida y el marco del desarrollo. ¿Por qué tú o... Vosotros, si sois un, un, un partenariado, ¿por qué os embarcáis en este proyecto? ¿No? Eh, justificando, aunque sea resumidamente, ¿no? Eh, vuestra trayectoria y, y, y por qué es adecuado que en función también a esos objetivos y prioridades que marca la convocatoria, que es fundamental identificarlos, ¿no? Bueno, por qué te embarcas eh, en esta propuesta. ¿no? Eh, cosas que hay que, que explicar también. Pues, en función, eh, como decía, sus objetivos y, y prioridades, ¿no? ¿Hasta qué punto tu proyecto va a contribuir a incrementar la diversidad de la literatura europea en una serie de países que, donde se va a, a distribuir y hacer actividades, cómo vas a aumentar la circulación eh, de lenguas europeas y, sobre todo, las eh, minorizadas en mayores mercados para darles uh, más, eh, más alcance. Importante también llegar a nuevas audiencias, no solo en Europa, sino más allá, eh, fomentar la competitividad del sector. De hecho, luego en la segunda parte os vamos a enseñar varios proyectos que también eh, se centran eh, en estas cuestiones y, como decía antes Isabel, eh, enfocarse en ese impulso a, eh, eh, también a, la, a los traductores desde diferentes eh, puntos de vista. ¿no? Bien, En cuanto al análisis de necesidades, más allá de que uno por supuesto tenga que tener como punto de partida esa seleccionada esa relación de títulos bajo como un hilo conductor o una temática común, también es conveniente explicar, eh, qué oportunidad o qué necesidad de cara al mercado, a las audiencias, etcétera, eh, se va a abordar, ¿no? Pues bueno, puede ser eh, cualquier situación, ¿no? Pero yo qué sé, pues porque se trata de autores eh, que son muy poco conocidos o que nunca se han, se han traducido en nuestro, en nuestro país, o porque se van a abordar cuestiones desde un nuevo prisma, eh, y creemos que bueno, es un buen momento en nuestra sociedad para traerlas aquí. Eh, depende de cada caso, ¿no? Y también te van a pedir que te marques unos objetivos pues, claros, medibles y realistas, porque también aquí del mundo editorial sabemos que de cara a diseñar un proyecto el papel lo aguanta todo, pero luego hay que ver cómo lo vas a justificar y a demostrar que todo esto es viable y que vas a saber realmente cómo hacerlo. ¿no? Eh, luego se pregunta también bueno, hasta qué punto tu propuesta es complementaria. Con otras acciones eh, anteriores. Ahí es interesante también ver en la, en la plataforma de, de resultados que otros eh, eh, o sea, anteriormente que otros proyectos se han, se han financiado pues, con temáticas similares o con esos mismos eh, autores. Esto es muy útil también. Y eh, ver también dónde podría estar el, el aspecto eh, innovador en esa propuesta, que, que no es solo. Eh, en esa selección de, de títulos y de autores, que puede ser también en la manera en la que tú eh, los vas a, a, a distribuir y a promocionar. ¿no? Y como siempre, la dimensión europea, ¿no? mostrar que tu proyecto tiene una dimensión transnacional, y esto es en muchos aspectos, no solo por, um, eh, en relación a al país de, de los eh, autores y, y traductores, sino también por las temáticas que se van a abordar. Muchas veces se abordan cuestiones que son muy europeas o que reflejan mucho la, eh, la, la identidad de europea, nuestra diversidad, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una serie de prioridades transversales, que esto también es un punto que, que se pide en, en todas las, las propuestas, porque bueno, son, son temas eh, de gran calado, eh, muy importantes para la Comisión Europea, que yo creo que también se están reflejando eh, a nivel nacional y, y, y regional en otros ámbitos. Por un lado, las cuestiones medioambientales. Habréis oído hablar del Pacto Verde Europeo, el, el Green Deal. Eh, y bueno, se trata de eh, plantearse toda una serie de, de cuestiones para eh, reducir el impacto medioambiental. ¿no? Y, eh, ahora os enseñaré algún ejemplo en este sentido. Y eh, otro que tiene que ver con buscar el. Eh, adoptar ese enfoque de la igualdad y de la perspectiva de, de género buscando el, eh, el equilibrio, también fomentar la diversidad y la representatividad, que esto también es muy importante cuando a la hora de escoger obras y personajes, ¿no? que, que aparecen caracterizados en, en las obras. respecto al género, bueno, igual que en el tema medioambiental, se trata de abordarlo tanto internamente Dentro de, eh, de tu organización, con el personal que tú trabajas, en base a sus necesidades, características, tiene que ver con muchas cosas, con, con facilitar la conciliación de la vida familiar y, y, y laboral, o con recopilar una serie de, al menos unas estadísticas básicas, ¿no? eh, sobre sexo en cuanto a, a participación, eh, representación, etcétera. Y bueno, ahí os dejamos algunas guías y manuales y también se aplica para la implementación de las actividades en relación a, bueno, a todos los que van a participar, a cómo te vas a elegir a cómo vas a seleccionar y cómo te vas a dirigir a, tu, a tus audiencias. En cuanto al tema medioambiental, simplemente por dejar algún ejemplo, se publicó un estudio muy interesante que encargó la Comisión Europea a finales del año pasado sobre cómo hacer más verde nuestro programa Europa Creativa, porque se puso de manifiesto que todavía había mucho que hacer. O sea, que, que por un lado sí que se habían ido realizando muchos proyectos que ya tenían esta sensibilidad, a pesar de que todavía no era un criterio importante de evaluación, pero se vio que aún así hay que. Eh, Seguir, eh, es, es necesario seguir trabajando con, eh, con estas cuestiones. y e, incluso hace falta también más eh, herramientas o, o, o manuales, no alguna orientación, para que las organizaciones puedan saber exactamente bueno, cómo se puede reducir este impacto. no. ahí, por ejemplo, dejamos una, una guía que es gratuita, eh, el creative green tool, que es de la entidad eh, jules bicycle. y, por ejemplo, este informe en el uno de los documentos que es el informe final, eh, deja en concreto eh, una serie de recomendaciones para el sector editorial y del libro. Eh, seguro que no os estamos diciendo nada absolutamente eh, nuevo, ¿no? pero se trata de bueno, plantearse toda una serie de cuestiones que luego se tienen que reflejar también en, en el diseño y en la, en la implementación del proyecto, ¿no? Pero, desde el tema de usil, eh, utilizar tintas sostenibles o papeles sostenibles y eh, o sea papeles re, eh, reciclados y si no lo son al menos que tengan certificados de eh, origen de bosques sostenibles, reducir en la medida lo posible el uso de, de los plásticos, pues por ejemplo eh, eh, en los faldones de, de los libros pensar también en esa logística en cuanto al número de tiradas de la distribución de la presencia en ferias bueno por todo ese impacto no hay, aquí hay un montón de recomendaciones creo que también existe en España un sello de, de eh, coedición también o sea que bueno hay muchas herramientas y muchas pistas por aquí en cuanto a la calidad del contenido de las actividades bueno Primero hay que explicar un poco cuál es la, la metodología, sobre todo cuál es la estrategia editorial eh, de la que se, eh, que se parte para, eh, bueno, de acuerdo con esa, esas obras, esos autores y traductores que, que has seleccionado, y todo está en relación a también, pues como decía, a esa estrategia de promoción y de distribución, qué mercados eliges, cómo te vas a dirigir a los diferentes eh, lectores. El tema del partenariado, bueno. Como decíamos aquí, no es, no es obligatorio, pero si se, si se decide así, pues hay que justificar el rol de cada uno y el por qué. ¿no? Y los, eh, los target groups y las audiencias, esto es un apartado muy importante que en, la en muchísimos casos, voy a decir, no se desarrolla del todo, ¿no? porque muchas veces se dice, bueno, pues esto, este proyecto mío es para todos los públicos o bueno, para para adultos y jóvenes, ¿no? en función, en este caso, de la literatura que editéis, pero al final hay que segmentar y, y hay que definir un poco más y acotar un poco más, porque la realidad, la mayoría de los casos, es que estamos hablando de grupos o subsegmentos diferentes y al final tienen características diferentes, necesidades diferentes y todo esto te va a marcar mucho después tu estrategia de comunicación y de difusión y luego también de la distribución. Eh, en función de, de, de eso, de cómo se mueven, de qué necesidades tienen, eh, también van a, van a usar más o menos las redes sociales o las eh, herramientas digitales. los mensajes que tú vas a utilizar eh, en tus campañas de promoción y comunicación pueden ser un poco diferentes también. entonces, bueno. Este apartado es muy importante y si ahí sabéis realmente hacer un buen retrato robot de vuestros eh, lectores vais a ganar mucho y os vais a diferenciar mucho frente a, a otras propuestas. ¿no? Y en cuanto al diseño del, del proyecto, bueno, pues es, es también hacer una descripción general ¿no? de cuál es la intención de, de la propuesta, con qué actividades eh, principales, con el rol de cada de cada entidad y bueno que tener esa, esa imagen de, de conjunto ¿no? en cuanto a la gestión del proyecto esto es más de manera interna no de cómo te vas a gestionar eh, a nivel eh, administrativo, financiero, en cuanto a la coordinación, no solo con otras organizaciones socias, que a lo mejor no las tienes, pero, pero al final estás trabajando eh, con proveedores, con colaboradores, luego tienes también tu relación eh, con el Project Officer en Bruselas, de la Comisión Europea, que es el que coordina y está ahí para apoyarte y, y hace seguimiento del proyecto, o sea que... Es importante tener pues, unas cuantas ideas claras, incluso también si utilizas alguna herramienta, eh, algún software, por ejemplo, de gestión específico que te sea útil para controlar los tiempos, los plazos de entrega, el nivel de, de satisfacción de, eh, con lo que se va entregando, pues esto es muy útil también. Luego te preguntan por el, el equipo. Eh, tanto a nivel interno, los, los, los que forman parte de la editorial y, y, en este caso, es claro, el equipo que tú ascribes a este proyecto, con qué tareas y roles específicos. Eh, y, bueno, no hay, no hay que eh, no adjuntar los currícula, ¿no? simplemente un breve resumen de su trayectoria y experiencia y del rol que van a hacer. Aquí sí quería dar... Eh, Dos segundos, explicar el significado de las, eh, de las contrataciones externas o subcontratas, porque en el caso de estas ayudas se, se valora de manera diferente. Es decir, eh, la mayoría de, las, de los beneficiarios bueno, y solicitantes de nuestras ayudas realmente son pequeñas editoriales o medianas, ¿no? y la realidad es que ellas eh, pues, eh, trabajan a su vez con eh, imprentas, es decir, son. Eh, servicios que tienen externalizados eh, eh, y los traductores eh, también pues, eh, tienen que sele seleccionarlos ad hoc, no se trata de personal que está dentro de la organización. Entonces, aunque técnicamente la Comisión Europea considera que una subcontrata es la externalización de un servicio, pero que se corresponde con una actividad que tú tienes planteado en tus paquetes de trabajo, en este caso de las ayudas a traducción y circulación, se entiende que el contrato a los traductores y, el, eh, y los costes de la imprenta no son subcontratas. Esto lo decimos porque como tienen un porcentaje máximo de que la subcontratación no supere el 30%, si fuera así, pues igual sí lo podría superar, ¿no? pero que en este caso no os preocupéis porque no se considera como tal. Bueno, luego tienes que justificar que porque hay que mandar un presupuesto también, ¿no? aunque sea eh, por partidas, eh, pero tienes que justificar que, bueno, lo, eh, que todos esos costes son razonados, eh, eh, que son pertinentes, necesarios, eh, y, y bueno, y que vas a hacer una buena gestión de esos recursos, ¿no? que, es, que sabes bien eh, cómo vas a gestionar el presupuesto de la manera más, eh, más eficiente. ¿no? Y bueno, aquí luego te piden también qué medidas en, conc eh, en concreto vas a hacer. Esto tiene eh, que ver eh, bueno, con la gestión esa interna del proyecto. Si vas a utilizar alguna metodología para el seguimiento y el control de este proceso, como decía antes, también tiene que ver con usar también eh, herramientas concretas o sistemas de planificación para controlar todo el progreso de, del proyecto, incluso pues, eh, usando in, eh, indicadores cuantitativos y, y cualitativos. ¿no? Y luego riesgos, que esto nos lo preguntan a todos, riesgos críticos, esto también me empezaron a preguntarlo hace, hace unos pocos años. ¿no? Y ya desde que, que llegó la pandemia a nuestras vidas, pues con mucho más motivo. ¿no? Aquí te tienes que plantear, vale, yo voy a hacer esta serie de actividades, pero puede que… ¿Puede ocurrir algo malo, algún problema durante la ejecución de alguna de estas actividades que pueda poner en peligro el proyecto o, o alguno de sus objetivos y actividades? Entonces aquí se trata de prever estas cuestiones. ¿no? Eh, por ejemplo, vas a hacer un gran evento de presentación de libro traducido que, en el que vienen la autora y el traductor eh, y resulta que por cualquier cuestión de crisis sanitaria o de cualquier otro motivo pues no se puede hacer esa actividad presencial, no, pues tienes que tener un plan B, qué medida vas a tomar, bueno, pues tener ya preparado a lo mejor una alternativa para hacer esa sesión de manera online, que te pille preparado en cuanto a tus acciones de comunicación para reconducir toda esa actividad, bueno, toda una serie de cuestiones que te pueden ocurrir o qué pasa, bueno, hay millones de, 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 de cuestiones que pueden surgir, ¿no? y en cuanto a la difusión Importante distinguir cuál va a ser eh, el impacto a corto, a medio y a, eh, y a largo plazo. ¿no? Además, también si hay eh, eh, tu, eh, tu paquete de obras se va a distribuir, por ejemplo, en países que no son eh, europeos, esto también les interesa saberlo, ¿no? por ver cómo, cómo vamos a proyectar esa diversidad de la literatura y de la cultura europea más allá de, de nuestras fronteras. ¿no? Y como decía, tienes que tener. Una buena estrategia de comunicación y difusión, porque hay que di, eh, diferenciar comunicación, que es más lo que se produce en, cuando eh, diseñas y realizas las actividades, y digamos que la difusión ya sería una vez que se han finalizado esas actividades, pero el proyecto tiene también nueva vida ¿no? en cuanto a, a la difusión de, de esos eh, resultados, y pensar en todos los agentes que, que tienen que ver no solo los lectores ni en, en los libreros al final los grupos de interés no Os stakeholders son mucho más amplios que todo eso no nosotros siempre pensamos en, en la importancia de los por ejemplo de los agentes multiplicadores no asociaciones europeas de libreros o de bueno en en, en todos los aspectos por gremios por eh, zonas geográficas eh, que se cubren eh, o autoridades públicas que te, eh, que te van a apoyar y van a ayudar a difundir. De hecho, aquí tenemos afortunadamente a unos cuantos agentes multiplicadores que confiamos en que nos, nos ayuden a, también a, a difundir estas, estas ayudas y eso es muy importante ¿no? a la hora de, de planificarlo todo. Y los paquetes de trabajo, no sé cómo voy porque como hemos empezado un poco tarde. No quiero. ¿Diez minutos? Vale. Bueno, aquí explicar que, como decía, hay que estructurar. ...todas estas actividades en paquetes de trabajo. Hay que leerse muy bien las instrucciones de, 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 que vienen a, al inicio de, del documento. Pero, bueno, básicamente, pues que hay que escribir eh, en cada paquete de trabajo... ...quién lo va a liderar, porque, como decía, a veces hay varias organizaciones... ...qué objetivos específicos hay... Eh, ...y esto hay que hablarlo con los objetivos que tú te marcas desde el principio... Y qué actividades, y aquí hay que definirlo un poco, por ejemplo, no se trata de poner actividad de promoción del libro X en, en la Feria de Guadalajara, No, pues hay que detallar un poquito más, pues va a ser una actividad de tres días, por ejemplo, con la presencia de X, pues el autor y la, tra, eh, la traductora y, eh, yo qué sé, nos vamos a dirigir a este público. ¿no? O sea, son unas breves coordenadas, pero hay que, detalle, hay que definir un poquito más porque además… Luego tienes que plantear un presupuesto, con lo cual así te obligas también a, a definir un poco todas esas eh, actividades. ¿no? Y luego te preguntan por los milestones y los deliverables, que bueno, son los hitos del proyecto. Aquí nos estamos refiriendo a algo un poco más abstracto, y los entregables. Lo más casi relevante son los entregables, ahora explicaremos por qué. Pero volviendo a, a los paquetes de trabajo, como mínimo, tienen que tener cuatro. Separados por estos diferentes objetivos. Siempre está el de la gestión del proyecto, independientemente de qué proyecto estemos hablando. Y luego hay que traducir, publicar y distribuir. Y luego la fase de, de promoción y comunicación. El quinto es optativo, como explicaba antes Isabel. Si además queremos incluir una opción para apoyar la, la distribución de obras ucranianas de, de ficción. ¿no? Bien, eh, bueno. Eh, conceptos claves. Las, lo que son las tasks son las actividades. ¿no? Dentro de ca para cada paquete de trabajo lo separas eh, en unas actividades. Hay que hacer, como decía, esa breve descripción y explicar también cuáles son los hitos o los puntos de control del proyecto. Porque las actividades, los hitos y los entregables se reflejan en el documento que se llama Grand Agreement, el, el acuerdo de la subvención entre la editorial beneficiaria y, y la comisión europea y, y, y su agencia, donde se establecen los términos del contrato. entonces, esto tiene valor contractual? bien. los entregables, pues, son, tienen que ser resultados concretos que justifican que tú has hecho la actividad. y por qué es ahora especialmente importante? pues viene de algo muy positivo, y es que en los últimos años, desde, eh, bueno, ya en este nuevo marco financiero, se decidió simplificar mucho eh, la justificación financiera, eso que antes daba, agobiaba mucho y daba mucho miedo a todos los beneficiarios o candidatos a beneficiarios. Eh, bueno, antes, era algo muy abrumador, ¿no? el pensar que tenías que estar recopilando todos los tickets, eh, facturas, las nóminas, no sé qué. Eh, por eso se decidió simplificar, de manera que tú ahora, eh, en fase de solicitud, sí que tienes que presentar un presupuesto y en esta fase es donde se valora si realmente tú has sabido presupuestarlo bien, como decía antes, que sea viable, que sea pertinente, que se vea que hay ciertos gastos que no están inflados o que no se ha olvidado uno de ningún gasto eh, importante. Pero una vez que a eso se le da luz verde, ya en la fase de, de implementación y luego para la justificación, lo único que os van a pedir es que enseñéis que habéis hecho lo que prometisteis que ibais a hacer, sin ningún tipo de documento a nivel eh, financiero. ¿Qué tipo de, de entregables? Pues bueno, hay de varios tipos, pero eh, por ejemplo, eh, la propia publicación física o digital eh, del libro, si haces eh, flyers para, eh, para difundir ese, ese, ese paquete de obras o, o para una actividad. Bueno, ahora podemos ver eh, algunos eh, ejemplos más. ¿no? Entonces, bueno, también decir que dentro de esas categorías Además de los beneficiarios, que son el líder y los socios, también podéis contar con lo que son associated partners, que eh, tienen un nivel de implicación menor, pero pueden hacer una contribución importante. Eh, por ejemplo, mmm, una embajada o un centro eh, cultural, eh, representación de otro país que está en tu, en tu localidad que eh, eh, vas a colaborar con él porque una de las actividades de promoción de, de, de tu libro, eh, yo qué sé, el Goethe, el Goethe Institute de Madrid, por pues si vas, estás trabajando con un autor eh, alemán, colaboras eh, con el Goethe como asociado, porque además de dejarte su espacio, van a contribuir en la difusión de esa actividad, ¿no? Pues ese sería un ejemplo de, de associated partner, que está como en un nivel menor. Y eso sí, no puede beneficiarse directa ni directamente de la subvención. O sea que la subvención tú solo la puedes repartir entre que lidera, los socios y bueno, y luego ya, a nivel de honorarios, por supuesto, de todos los que entran ahí a, a colaborar traductores, imprentas, etcétera. Eh, viendo detalles concretos de los paquetes, no, no me voy a demorar mucho, pero esto creo que sí es eh, importante. En cuanto a los de gestión y coordinación, pues informes sobre el control de calidad, si os habéis reunido, pues, el acta, etcétera. Para la traducción y esto es obligatorio, van a pedir el contrato con el traductor, las pruebas de pago. Recordar antes también lo de las remuneraciones justas. Y las declaraciones firmadas de esos traductores de que han cobrado y de que además ha sido una remuneración eh, justa, ¿no? Todo lo que está en rojo es obligatorio. Para el paquete de publicación y distribución, pues la publicación de la biografía del traductor o traductora en, en el libro, la copia digital de cada libro y luego podéis añadir otros, pues por ejemplo las entregas de las correcciones o las pruebas de, la, de lectura, porque esto también es muy útil de cara a la gestión y al, al seguimiento del, del proyecto, ¿no? Y luego, en cuanto a la promoción y comunicación, pues hay que hacerlo de manera global y luego por libro, porque claro, en función también de los títulos, pues a veces en una feria a lo mejor no te vas a llevar todos los títulos que has publicado en este, en este paquete, es en función del destino a donde vas o del público que pueda tener, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en ese, en ese paquete los entregables de, puede ser desde el propio documento que recoge esa estrategia de, de, de comunicación y, y difusión, como hasta la newsletter promocional, eh, folletos, catálogos, postes, luego pensar también en, en recursos digitales, no solo las notas de prensa, por ejemplo, sino también los banners o eh, book trailers, eh, el acceso a vídeos, podcasts. Esto es lo, en lo que más se van a, a, a fijar cuando implementéis el proyecto. Bueno, y al final eh, piden eh, que incluyas toda la relación de, de eventos o acciones de formación, si vas a incluir alguna, pues eso de acciones en, en feria, presentaciones con, eh, con eh, traductores y, y autoras, o eventos digitales si los hay, etc. Luego aquí ya. Pones el, el, el calendario en función a esas tareas que habías mencionado para que se hagan una idea también de, de bueno y vean que es una buena planificación y que todo parece viable y luego los anexos eh, aparte de ese documento B el presupuesto que es una plantilla Excel eh, los eh, he dicho que aquí no se ponían los currículum. Los currícula, es que esta, esta es la, eh, la, eh, la excepción, es decir, no se ponen los currícula del equipo interno eh, eh, asignado, pero, eh, o sea, en, en otras convocatorias, pero aquí sí si es verdad, fallo mío aquí, es una excepción. Aquí hay que incluir tanto los eh, currícula o biografía de los traductores como las del equipo que tú vas a asignar y juntarlo en un, un, un único documento. Luego la lista de, de proyectos previos de los últimos cuatro años que sean un poco similares, no hace falta que hayan sido financiados por estas ayudas, ¿no? pero que sean un poco similares para que valoren vuestra experiencia y trayectoria, ese dossier de los títulos que habéis elegido, que os enseñamos cómo se genera, y una declaración sobre las publicaciones, bueno, donde eh, simplemente para dar fe de que todos eh, los datos que has indicado son, son verídicos y que tú vas, bueno, vas a contar. O sea, no es obligatorio, por ejemplo, contar en el momento del envío con los derechos para la, eh, la traducción y publicación, pero en todo caso tú sí te comprometes a a tenerlo a tiempo de, del inicio de, de las actividades. ¿no? Ahí se ponen los anexos. Y bueno, en cuanto al presupuesto, simplemente estos son los documentos de referencia que se utilizan para todas las, eh, las líneas, para ver los costes elegibles o lo que no, los que no lo son, que si tenéis alguna duda, también os podéis llamar porque hay algunos documentos que son... Un poco, bueno, no iba a decir farragosos, pero igual abruma mucho porque el, el documento que recoge todo el detalle es ese último que veis ahí, el Annotated Grand Agreement, y ese tiene, no sé, más de 160 páginas, pero realmente está hecho con un buen eh, propósito que es el de eh, facilitar el lenguaje, evitar los tecnicismos y poner toda una serie de ejemplos muy variados para que uno se pueda hacer una idea ¿no? de, lo, de lo que se puede hacer y de lo que no. Y en cuanto a um, algunas consideraciones generales sobre, sobre el presupuesto, explicar que tiene un sistema que, bueno, ya os lo había adelantado un poco antes. En fase de solicitud se hace un presupuesto en base a los costes reales, solo que tú tienes que tener tú, uh, o un Excel más completo donde vas poniendo todo a nivel unitario y luego lo vuelcas ya por partidas en este, en este Excel... Pero si eh, una vez que eres seleccionado, eh, digamos que ellos, eh, desde la comisión solo tienen en cuenta esos sumatorios, esas partidas de tanto alzado. En plan, vale, tú me has dicho que de, para el paquete de traducción te vas a gastar 20.000, me lo estoy inventando, ¿no? Eh, vale, pues a partir de ahí se quedan con esos 20.000, como decía, ya no tienes que presentar eh, todos los costes, excepto, sí que, como os decía antes, las, eh, las facturas de pago de los, de los traductores. Y ellos solo se van a fijar en esas cuantías a tanto alzado, que son el resultado de esa eh, estimación eh, en base a costes reales que se hizo anteriormente, ¿no? Eh, bueno, sobre los costes elegibles ya, ya os he hablado, eh, simplemente indicar que no puedes meter dentro de los costes del proyecto lo relacionados con la compra de derechos de traducción y de publicación, eso, lo, eso va aparte. Y estos son los tipos de costes que sí son elegibles, pues como decía, todos los de costes de, de personal, que ahí es donde se meten eh, pues meter también otras colaboraciones, es decir, no, no, sea, no hace falta que sean todos staff, puede ser... Eh, autónomos que tú contratas puntualmente para, para este proyecto, por ejemplo, temas de comprar suministros, bienes o servicios, por supuesto, los viajes, transportes y dietas eh, se incluyen, hay ahí una guía que te, que te explica en función de las distancias recorridas y de los países a los que vas, pues por ejemplo, una actividad en Francia te dice, vale, pues si vas a Francia eh, te puedes gastar hasta, yo qué sé. 170 euros en hotel y X euros en cuanto a dietas ¿no? eh, impuestos, por ejemplo, si hablamos de honorarios hay que meter eh, el coste completo de eh, no, no solo la, eh, la base imponible. Y, y bueno, también se pueden hacer eh, gastos en, en países terceros. es que esto antes no se permitía. y bueno, no puedes tener a socios de países que no están en ese listado que os mostró isabel, pero tú puedes hacer una actividad en, en otro país que no es miembro de. Si lo justificas bien por tu estrategia, perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es mucho más técnico, el presupuesto, pues en qué formato hay que descargarlo en, y luego subirlo, y simplemente, claro, asegúrate de que hay una coherencia, porque como hay tres fases, pues por, os eh, recordaros que la parte A te piden el resumen del presupuesto, pues que, que coincida con lo que tú pones lógicamente en el Excel, y que es importante leerse la primera pestaña de las instrucciones porque. A ver, es, es muy básico, o sea, ahí veis bastante texto, pero realmente se lee y se entiende muy rápidamente. Simplemente explicar que, bueno, eh, al inicio tienes que explique, eh, indicar cuál es el máximo de cofinanciación al que se puede optar y tal, para que las fórmulas, los macros empiecen a, a funcionar en ese Excel y que hay una serie de pestañas, pero, por ejemplo, las que están en rojo no hay que rellenarlas, se generan automáticamente. O sea, que básicamente es decir quiénes son las entidades beneficiarias. Luego la, los costes po, o sea, las listas de, paquete de, de paquetes de trabajo y a partir de ahí se genera una pestaña de costes por organización eh, eh, social. ¿no? Así es como se, como se vería. Y, por ejemplo, los costes eh, del apartado son los que comentaba antes, costes directos de personal, pero que pueden ser tanto los que están en plantilla como autónomos que, que vas a a contratar eh, a contratar temporalmente y luego también hay una eh, hay un método de eh, quizá esto se afecta en algún caso en, en el caso de pequeñas entidades, pues en las que eh, lo, uh, los dueños o, o dueñas no tienen un salario fijo, sino que van cobrando un poco en función de los proyectos y de los ingresos que van entrando, eh, que sería el, el A4, es EMI eh, Owners Without Salary, pues ahí lo que te dice es que bueno, hay una regla, un cálculo automático para hacerlo en función también del país, y te dicen, vale, pues si tú no cobras un sueldo fijo al mes, lo tienes que calcular de esa manera, y eso es lo que eh, puedes imputar al presupuesto respecto a, a los costes de, de tu participación. ¿no? Lo de la subcontrata ya lo expliqué. Eh, en el apartado de compras van también los viajes y tenéis que comprar eh, algún tipo de o, o costes para temas de, de materiales de promoción. Eh, simplemente deciros que. En cuanto a los equipos, si tenéis que comprar, por ejemplo, un ordenador con un software para, para la gestión del proyecto, pues ahí no podéis imputar el coste completo, sino un coste de depreciación, ¿no? eh, Que eso se, se explica en el Excel también. Y nada, ya deciros que aquí tenéis unos enlaces de. están en nuestra web todos, de jornadas que hemos hecho anteriormente, sobre todo porque los requisitos van cambiando un poco año tras año, pero aquí hemos ido marcando. Tanto los, los casos prácticos de años anteriores como también otras sesiones que hemos hecho más de capacitación en temas eh, transversales. ¿no? Pues una vez hicimos uno centrado en la estrategia de comunicación y de promoción editorial, ¿no? eh, con una experta con muchísima experiencia en esto. Luego hicimos otra sobre gestión de derechos de autor, que sé que creo que por aquí hay una persona que lleva esos temas en su editorial. ¿no? Bueno, pues yo creo que todas estas pueden ser también muy, muy, muy útiles y que las podéis ver en, en cualquier momento, tanto la presentación como, como el vídeo. Y aquí enlaces al proceso de solicitud, dos en español, que hemos elaborado nosotras desde, desde la, la oficina, como también llevamos el punto europeo de ciudadanía, que es de otro programa, pues lo hicimos desde ahí porque eh, es básicamente lo mismo, y luego otros manuales en inglés. Y nada, aquí dejo la newsletter y bueno, espero no haberme enrollado mucho. ¿Hay alguna duda sobre los requisitos o alguna otra cuestión? Sí. sí yo quería preguntar si en ese consorcio en el que bueno, pueden participar también pueden entrar eh, entidades públicas. Si sí. o sea, sí, puede entrar una, una entidad pública en ese consorcio, mm. eh, junto con el empresas privado. Sí, y, sí. Supuesto, eh, eh, supongo que también. Sí, sí, el, son entidades elegibles tanto, no sé si se me oye, en entidades públicas como privadas. Y ahí puede haber empresa privada, puede haber fundaciones privadas, asociaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas. Son todas elegibles. Lo importante es eso, que tengan personalidad jurídica, que todas las tienen. Pero es la, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Sí, y aprovecho para una segunda pregunta es sobre habéis hablado de los derechos de autor, eh, derechos de traducción, pero no me queda claro, Has dicho que no se, no se financian con este proyecto, quedan completamente excluidos, pero exigís que se presente documentación para cumplir con la normativa sobre derechos de autor. Sí, o sea. No exactamente. Sí que en, en la fase de solicitud hay un modelo de declaración que simplemente es marcar sí o no eh, para eh, dar fe de que bueno, de que todos los datos eh, y todas las eh, todas las acciones que, que tú indicas que vas a hacer en este proyecto, que, que te comprometes a, a, a realizarlas y que, eh, como decía antes, que por supuesto esto implica contar, con eh, todos esos eh, todos esos derechos, pero solo a través de la declaración. Posteriormente no lo van a pedir. El único justificante concreto, como decía antes, es el que tiene que ver con el del pago de, de los traductores y traductoras. Ellos no lo no van a pedir, maestro, porque como a, a competencias y de, de cuidados de derechos de autor eh, estatal se con declararlo pues se encargará el Estado de, que, de irte detrás. pero eh, é, moi interesante que, que, que expliquedes, sobre todo pola morfoloxía de alguna, de alguna editorial do noso sistema, eh, non só as associated entities, senón as affiliated entities, polos grupos de, de editoriais e, sobre todo, porque moitas veces, cando traballades unhas, un dos criterios eh, autores, autores que están que están legitimados no seu so sistema literario, están patrimonializados, a relación entre as, Entre las editoriales y las fundaciones delegado de autor. Vale, la... sí, es verdad que hay no entre mucho detalle porque hoy había menos tiempo, pero eh, hay que verla. Puedes ir a la mientras pasarlo hacia atrás, mientras empiezo a contarlo. Gracias. Eh, sí, es importante la terminología porque eh, lo que podemos entender traduciéndolo al castellano no es lo mismo que lo que se entiende técnicamente, como pasa con una subcontrata, ¿no? Entonces como decía, hay varias cate categorías. Coordinador, ¿quién lidera? Y los beneficiarios son el coordinador y los partners, esos que están al mismo nivel, que sí se benefician directamente de la subvención porque hacen un rol específico y de valor. ¿no? Vale, ya pasamos a la que comentabas, Affiliated Entities. ¿Qué pasa? Que aquí eh, muchas veces da, esto da lugar a confusión porque eh, se entiende de otra manera. Una entidad afili afiliada no es que se afilie para ese proyecto en concreto a una organización o a varias que están en el partenariado. Esto depende de la propia naturaleza de la organización, pues porque depende de otras o de un conglomerado de empresas o de un, otra organización, si depende total o, o parcialmente en cuanto a su gestión, financiación, etc., entonces se considera que es, una, que es una afiliada. Entonces, esta sí puede... Por supuesto, puede participar si, o sea, si se le da un rol específico eh, no hay, no hay ningún problema. Lo único es que no cuenta de cara al mínimo del partenariado, pero, bueno, igual por si vas a la escala grande, ¿vale? Porque van asociadas a otro. Pero eso es en función de su naturaleza. Y la otra, bueno, sociedad Partners, eh, sí, ya lo comenté, y simplemente. Si alguien se, planea, eh, se plantea la colaboración con una entidad que no es de un país participante, pues si es como organización, si es, si es a nivel individual de un experto, no hay problema. Tú solo metes en gestión en, en FIS, en honorarios y, y punto. Pero si ya es una organización, eh, la única opción es que sea associated y, claro, como decía antes, no puede eh, llevarse parte de la subvención. Por ejemplo, tampoco la puede subcontratar. No sé si es un caso común aquí en el sector editorial gallego que contéis con sedes en otros puntos del, del Estado, o sea, esas entidades afiliadas. No, las, las, las entidades históricas del sistema literario gallego lo que pasa es que están muy integradas en los patronatos de las fundaciones de legado literario de autoría. Entonces, por eso, como como Galaxia y después también, eh, por ejemplo, las administraciones culturales públicas también están integradas en ese tipo en ese tipo de fundaciones de patrimonio literario y cultural. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, no sí. Bueno, no, no sé si es la pregunta del millón. La tasa de éxito de Alguna <laughs> pregunta de estos proyectos. Buena pregunta. Sí, bueno, no hemos no hemos incorporado ninguna diapositiva sobre esto. Hemos de decir A ver, en tasa de éxito a nivel estatal, por ejemplo, eh, suele ser 100%, pero matizo. En el anterior programa en 2014-2020, estas ayudas eran muy solicitadas por las editoriales españolas. Y contábamos en algunos años, llegaron a ver hasta seis, siete editoriales seleccionadas. ¿Qué ha ocurrido desde 2021? Que es una de las razones también por las que intentamos hacer estas actividades, venir a veros. Eh, ha descendido muchísimo el número de, de solicitudes desde España para estas ayudas. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentan muy poquitas y generalmente las que se presentan consiguen la ayuda. A ver, también porque tienen una propuesta eh, elaborada, eh, de calidad, etc. Pero, por ejemplo, próximamente vamos a publicar un vídeo sobre resultados. En 2021 eh, contamos con dos editoriales españolas, eh, Sexto Piso y eh, La Fuga Ediciones, si no recuerdo mal. Contamos con tres editoriales como socias, Alverdania, de País Vasco, Zauri Books desde Cataluña y La Maleta Ediciones desde Asturias. Que, eh, participaron como caso práctico en una sesión online que organizamos hace unos 10 días. Y en 2022 contamos con otras dos editoriales que lideran, que en este caso es en Galimatazo, eh, de libros industriales in, eh, ilustrados infantiles. ¿Y eh, cuál es la otra? Mm, Galimatazo... Y creo que de también Sexto Piso. Sexto Piso es que lleva dos es, proyectos. Sí, es que de hecho quería decir que que muchísimas editoriales españolas, una vez que se animan, luego ya repiten y, y cada vez les resulta más, más fácil. De hecho, hay que pensar también el número de proyectos que se seleccionan al año, porque de partida se calcula que unos 40. Luego, por ejemplo, el año pasado pues, hubo una partida económica adicional y pudieron entrar como 4 o 5 más de la lista de reserva. Pero pongamos de partida 40. Eh, en España tuvimos dos, realmente Aun así, el, el ratio de éxito y eh, eh, de selección es bueno porque, si tenemos en cuenta que son 40 países, o sea, no es que haya un, una uh, cuantía por país, ¿no? esto es concurrencia competitiva, pero que en realidad no está nada mal. De hecho, somos de los países que mejor, que mejor estamos, pero aún así queremos seguir eh, impulsando la, la participación de, de las editorias españolas. Y algo que se me olvidó comentar anteriormente, y creo que es importante, hemos hablado de este paquete mínimo de cinco obras, y, de, y se me olvidó comentar que para crear ese paquete, de alguna manera, tenéis que crear un hilo conductor, ¿no? Se un poco Una antes. temática. Entonces, esto es importante, por eso también lo de consultar previamente la plataforma de resultados ver qué proyectos se han presentado, qué temáticas. Y sobre el tema de presentar una solicitud de manera conjunta, también os animamos, sobre todo porque cuando eh, se trata de eh, quizás incorporar autores de lenguas minoritarias, ya sabéis que la prioridad principal es que esos autores de lenguas minoritarias sean leídos en mayores mercados. Pero si de alguna manera también queréis contribuir a la diversidad lingüística y que... Eh, autores eh, de otros países sean leídos en galego, en euskera, en catalán, etcétera, en lenguas minoritarias, podéis hacer esas asociaciones en el marco de una solicitud de consorcio. Pensamos que es una gran oportunidad, porque quizás algunos de vosotros también tenéis ciertos derechos de, de autores de aquí eh, y podéis colaborar con editoriales o distribuidoras que habéis conocido en, vuestra, en las ferias que sé que desde la asociación galega de Editoras vais a Frankfurt, no, Bolonia, etcétera. Es tener presente esa posibilidad de que no tiene por qué ser solo un proyecto vuestro propio para vuestra editorial, sino que podéis aliaros con otras editoriales de otros países y dar visibilidad también a eh, no solo traducir a una autora polaca al galego, sino también a autores galegos a eh, el polaco, el alemán, el francés, etcétera, ¿no? ¿Tenemos algo? alguna más o pasamos a, a la pausa? Vale, pues cortamos aquí un momento, ¿no? Gracias. Sí, seguimos en el café.